costa, la sierra y la selva. Tenemos saludos para el abogado Javier Díaz de Restaurante Karaoke Entre Cantos y Sabores en Avenida Grau y Bolognesi. Nuestros amigos de Chubur, la linda gente, pues de Chubur está viendo Canto al Perú. Así es, pues muchas bendiciones a mis queridos niños. Hoy día están de descanso y están viendo su música que les gusta, su música folclórica. Muchos besos, muchas bendiciones a mis niños preciosos. No le den cólera nomás a mamita, para que ella se sienta feliz hoy día, domingo familiar. Háganos sentir bien, satisfecha de tener unos lindos hijos. Los tienen, todas las mamás tienen unos hermosos hijos, sino que hay momentos que a veces los niños se portan mal y tienen un poquito de cólera. Pero hoy día háganos sentir lo mejor a su mamita. Abracen, denle muchos besos, mis niños adorados. Muchas bendiciones y besos. Y nosotros ya estamos preparados para presentar el reportaje a la parcha. El reportaje se llama Conociendo al Perú. Nuestros amigos de Canto al Perú hemos visitado al caserío de la parcha y les traemos las mejores imágenes para que ustedes disfruten de este hermoso reportaje. Conozcan su agricultura, su arte, su música artística, gente trabajadora, sus mujeres artesanas de la provincia de Santa Cruz, caserío La Pacha, donde se hacen la mejor producción también, y esos caminos, esos campos donde te hacen recordar muchas cosas, esas personas que estaban allá y ahora radican acá, a recordar por dónde caminaban, por dónde reían, por dónde lloraban, sus penas, sus alegrías. Vamos a recordar viendo este hermoso reportaje donde los amigos de Canto al Perú llegaron hasta el caserío La Pacha. Vamos a disfrutar este hermoso reportaje. Yo los invito todos a sentarse para ver y recordar nuestra música, nuestros caminos, nuestra tierra, de dónde hemos ido. Vamos a disfrutar en este momento ese hermoso reportaje. Claro, así es, con ustedes pues el hermoso reportaje de mi caserío La Pacha, del equipo de producción de Canto al Perú. Pues estuvimos con Madea Arévalo, pues, y así seguiremos conociendo muchos lugares, hasta los rinconcitos, pues, llega Canto al Perú. Con ustedes, amigos televidentes, el reportaje al caserío La Pacha del Distrito de la Esperanza de la provincia de Santa Cruz. Conociendo al Perú. Señores del Canto Perú de Chiclayo, les voy a dedicar una canción que dice así. Mañana, mira el colegio, Jaimito en la escuela, le llamo hija de cualquiera. Porque mamita linda, porque se burlan de mí, hija mía, voy a contarles toda la verdad. En mi pueblito, mientras yo lavaba, cuatro hombres abusaron de mí. Levántate, mi niña, anda a tu colegio con la frente en el alto. No soy una cualquiera. Sí, mamita, y si alguien me vuelve a fastidiar, le romperé la cara, porque ahora yo conozco la verdad. Perdóname si yo te hago llorar, si yo te hago sufrir. Perdóname, porque este corazón se enamoró de otro querer. Soy en esta cosa.
quien está con él, así contigo. A él yo lo quiero y a ti te he olvidado. Perdóname si yo te hago llorar, si yo te hago sufrir. Perdóname, porque este corazón se enamoró de otro querer. Soy esta con él, así contigo. A él yo lo quiero y a ti te he olvidado. Perdóname por favor, sin causarte tanto dolor. Culpable yo no soy, culpable en mi corazón. Perdóname por favor, sin causarte tanto dolor. Culpable yo no soy, culpable en mi corazón. El día de hoy contamos con la presencia de nuestros amigos de Canto al Perú, de Canal 51 en la ciudad de Chiclayo, a quienes le vamos a dar la bienvenida a nuestra institución educativa 1666 del Caserío de La Parcha. Muy agradecidos por su visita, y ellos vienen con el único propósito de difundir el arte y las costumbres de nuestros pueblos. Acá tenemos un niño bien talentoso de la institución educativa 1666. Él está cursando el cuarto grado de educación primaria. Carlos César Cabrejos Ramos. Un niño bien estudioso, bien talentoso, y esperamos de que siga cultivando ese arte, y los amigos de Canal 51 le van a apoyar para que difunda ese talento que tiene él. El día de hoy les va a demostrar cantándoles una canción. Tengo el gusto de cantarles una canción al estilo de La Pacha. Una canción que dice así. Dices que ya no me quieres, que mi sombrero está viejo. Ahora andas hablando que no tengo pantalones. Ahora andas hablando que no tengo pantalones. Tú no tienes ni fustanes, razones sacan razones. Tú no tienes ni fustanes, razones sacan razones. Linda Margarita, vengo a preguntarte si eres solterita para yo llevarte a mi linda Pacha. Tus ojitos verdes y tus labios rojos ya me tienen loco, linda Margarita. Ya me tienen loco, linda Margarita. Equipo de Canto al Perú, que han tenido la gentileza de visitarnos acá a la institución educativa 1666 del Caserío La Pacha. Esta institución educativa está ubicado dentro del Caserío de La Pacha, que pertenece al distrito de La Esperanza, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca. Podrán escuchar, realmente nosotros nos encontramos en el Perú profundo. Estamos conformados por una institución que data desde el año 1950 más o menos aproximadamente, y que han transcurrido tantos años de creación, que los protagonistas fueron David Mondragón Vera, en la época que era inspector provincial Melanio Calderón Maradiegue. Se creó con los grados de inicial, de primer transición A, transición B, primer año, segundo año y tercer año, y que progresivamente han ido cumpliendo la meta de los cinco grados, cinco años. En ese entonces eran años: primer año, segundo año, tercer año, cuarto y quinto año. Posteriormente se unificaron en grados, desde primer grado al sexto grado, lo que hasta la fecha funciona. Como han sido creados aledañamente otras instituciones educativas,
Entonces nos ha restado el número de alumnos que funcionaba con números más o menos aproximados de 300, ahora se ha reducido simplemente a 32. 32 alumnos que se ha convertido en una institución educativa multigrado. Multigrado porque funcionan dos grados por sección. Como ustedes podrán observar, acá solamente tenemos tres profesores, tres docentes. Cada uno enseña dos grados por sección. En lo que me compete a mí como director, también tengo una sección a cargo y ellas son primer y segundo grado. Tenemos nosotros como historia que el primer profesor que enseñó en esta institución educativa fue don Alfredo Mondragón Vera. Y nosotros ya somos más o menos en número de 32 profesores que vamos transcurriendo dentro de esta, de este itinerario educativo. Y solamente ahora somos tres últimos profesores. El profesor que les habla como director encargado, Pedro Antonio Mondragón Calderón. Luego la profesora Adriola Pérez Hernández y el profesor Altamiro Tarrillo Silva. Somos tres profesores. El segundo profesor, Altamiro Tarrillo Silva, se encarga de las secciones de tercer y cuarto grado, la profesora Adriola, de quinto y sexto grado. Somos una institución enclavada dentro del Perú profundo que tiene algunas riquezas históricas y folclóricas. Nosotros estamos inmersos dentro del campo de la agricultura. Por lo tanto, todos los padres asociados acá son agricultores. Nos dedicamos a la crianza de aves, ganado vacuno y también porcino, por qué no decirlo, la agricultura, que es el fuerte de la alimentación de toda la zona. Arriba Toco de Cajamarca. Ya tienes tu casa nueva, ya tienes tu casa nueva, ya tienes donde vivir, ya tienes donde vivir. La Pacha además es un pueblo artesano y que en manos de sus mujeres se pueden apreciar diversos productos que, además de ser de gran calidad, muestran diseños innovadores y únicos, pues es una actividad tradicional que a pesar del paso de los años aún se sigue conservando. Y usted, gracias a su programa Canto al Perú, tiene la oportunidad de conocer de cerca esta hermosa actividad artesanal que aún se practica en La Pacha. La señora Plastina Cotrina Ugaz nos invitó a su casa para mostrarnos cómo se elabora una fresada, la cual viene tejiendo desde hace unos días. ¡Disfruten! Agradecemos por la visita de nuestros amigos de Canto al Perú, que han venido a visitarnos para darles la muestra de mis obras de acá, de mi tierra, Pachina. Qué bonita tú has nacido, qué bonita tú has nacido para mi compañera. Esta forma de tejido se forma con 20 madejas, trama y parao. También con 5 illahuas, también tiene con galpos, calvas, dos chicas. Una grande, la calle de golpe que le dicen, también dos cungalpos, y tejemos, así es el uso en mi tierra, para tejer frazadas, colchas, chales, ponchos, también tejo alforjas de labor, también que le dicen alforjas patita que le llaman para la chacra, también tejo baetas,
También tejo ponchos de fleco, de fajilla, frazadas, colchas, puyos que le dicen en mi tierra, de lana, de oveja, de madeja, de cono, de toda clase de hilos que hay en el Perú. Esto es por mi tierra, de La Pacha, y distrito La Esperanza, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca. Yo soy la señora Blanquina Cotrina Ugaz, pertenezco a La Esperanza. Y si fuera posible en otra visita que nos den los amigos, también puedo enseñarle la manera de urdir, tejer, o alguien que necesita mi apoyo, les puedo enseñar toda la forma de tejidos, o también si fuera posible, de callua, de groché o palillos también lo sé. Si sea necesario, les puedo enseñar lo que sé, lo que la naturaleza ha producido para aprender a hacer estas cosas. Y si fuera posible en otra visita que nos den los amigos, también puedo enseñarle la manera de urdir, tejer, o alguien que necesita mi apoyo, les puedo enseñar toda la forma de tejidos, o también si fuera posible, de callua, de groché o palillos también lo sé. Si sea necesario, les puedo enseñar lo que sé, lo que la naturaleza ha producido para aprender a hacer estas cosas. Con mucho cariño les voy a presentar una canción que lleva por título A la Madre. Mucho lo quiero a mi madre, como no lo voy a querer. Mucho lo quiero a mi madre, como no lo voy a querer. Porque ella mucho ha sufrido cuando ella me vio nacer. Porque ella mucho ha sufrido cuando ella me vio nacer. Cuando éramos chiquititos, qué trabajo se les damos. Cuando éramos chiquititos, qué trabajo se les damos. Y una vez que estamos grandes, llorando se les dejamos. Y una vez que estamos grandes, llorando se les dejamos. El cariño de una madre no se puede comparar. Las mujeres y los hombres igual lo van a extrañar. El cariño de una madre no se puede comparar. Las mujeres y los hombres igual lo van a extrañar. Agradecemos por la visita de nuestros amigos de Canto al Perú, Canal 51, Ribereña Televisión de Chiclayo. Destapílame, rodará. ¿A qué río me lleva? El talento de la mujer pacchina no solo se ve reflejado en la artesanía, sino también en la música. Prueba de ello fue los hermosos y tan melancólicos yarabíes que nos entonaron durante nuestra visita. Si tuviera mi carrito,
en el ya me viajará. Ya que río Chancaya no, chinita linda, querida, dueña de mi alma, yo ya me voy. Dueña de mi alma, yo ya me voy. Te recomiendo, mientras yo vuelva, no des a otros tu corazón, no des a otros tu corazón. Verte, mollecito, he venido a verte. Verte, mollecito, he venido a verte. Tengo que contarte tristezas de mi alma, tristezas de mi alma, crueles desengaños. Al pie de tu rama trinarán las aves, al pie de tu rama trinarán las aves. Tal vez como a mí me han abandonado, tal vez como a mí me han abandonado. Me han abandonado al río y al viento, me han abandonado al río y al viento. Tal vez como a mí me han abandonado, tal vez como a mí me han abandonado. Nos despedimos de esta hermosa tierra, esperando regresar pronto. Pero antes, debemos de agradecer a la encantadora gente del caserío de La Pacha por la amabilidad brindada durante nuestra estadía y por las facilidades otorgadas para la realización de este informe.